¿Cuáles son las leyes federales y de Utah para la vivienda? Las leyes federales y de Utah para la vivienda establecen que todas las personas están protegidas contra la discriminación en situaciones de vivienda, incluido el acoso y las represalias al alquilar o comprar una casa, casa móvil, condominio o departamento. ¿Quién está cubierto por estas leyes? Los arrendadores de 4 o más unidades no pueden discriminarlo por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, estado familiar, religión, discapacidad, fuente de ingresos, orientación sexual o identidad de género. La misma ley se aplica a todos los gobiernos locales, compañías hipotecarias, agentes inmobiliarios, administradores de propiedades, corredores, etc., independientemente de cuántas unidades alquilen. ¿Cómo sé si he sido víctima de discriminación en la vivienda? La discriminación en la vivienda puede ocurrir de manera imperceptible o sutil. Aunque tú cumplas con todos los requisitos de vivienda, tu arrendador aún puede rechazarte o maltratarte por razones discriminatorias. Agradable o no, eso es discriminación. ¿Cuáles son algunos ejemplos de vivienda injusta? Los siguientes son algunos ejemplos de vivienda injusta. Un gerente le dice a una persona de color que no hay unidades disponibles y luego alquila la unidad a una persona blanca. Un complejo de departamentos no permite mascotas y se niega a alquilar a una persona con discapacidad y su perro de apoyo. Un arrendador solo muestra las unidades a familias blancas o les dice a los solicitantes latinos que no cabrían en el complejo. El arrendador de una propiedad se niega a alquilarle a una familia porque recibe cupones de alimentos o asistencia para la vivienda. A una mujer con discapacidad le gustaría que su unidad fuera más accesible, pero el propietario se niega a trabajar con ella para hacer modificaciones razonables. Un gerente ofrece un descuento en el alquiler a cambio de favores sexuales. ¿Qué debo hacer si creo que he sido discriminado en la vivienda? Puedes presentar una queja gratis ante la División Laboral y Antidiscriminación de Utah. Debes presentar tu reclamo dentro de los 365 días posteriores a la supuesta discriminación, pero es mejor presentarlo lo antes posible. El sitio web explica el proceso y proporciona los formularios que debes presentar. Además, responde muchas preguntas sobre la discriminación en la vivienda. También puedes comunicarte con el programa de vivienda justa del Disability Law Center para obtener información legal gratis.